la casa, siempre creemos que es como... Rápido, no se hace como de un día para otro incluso. No, la vamos a hacer rápido, simplemente vas a necesitar un sartén. Ya. Yeah. En un sartén vas a lograr todo, mientras más grande tu paella. Okay. ¿Se entiende? Entonces, tú todo lo que son las carnes, tanto los chorizos, el pollo o los mariscos que vayas a ocupar, los vas a dorar en este sartén. Y los vas a dejar aparte. Yo ya avancé este proceso. Como puedes ver, tengo los choricillos, Felipe, estos. Tengo los cubos de pollo, tengo los camarones, tengo también los choritos. Marisco bivalvo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar en este mismo sartén donde tú ya doraste todas las carnes, vas a agregar un chorrito de aceite, ¿ya? Y vamos a agregar nuestro arroz Miraflores largo y ancho grado 1, ¿ya? Agregamos entonces acá... Dos tazas. ¿Cuánto es la proporción del arroz según dos tazas? ¿Para cuántas personas? Yo siempre calculo media taza de arroz por persona. ¿Cuántas personas? O sea, una taza para dos. Ya voy ahí, le pego un dorado. El ajo podría ir perfectamente en esta parte del proceso. Yo no lo ocupo acá porque ellos tienen aprensiones con este tema. Acá tengo. ¿Saben que el azafrán estaba carísimo, carísimo? Y por suerte tenemos ya la alternativa de encontrar en los supermercados polvos para paella o polvos de azafrán que son mucho más baratos. Lo tengo acá, ¿lo ves? A ver, mucho gusto, señora. Ahí está. Lo vamos a mezclar con la tacita de vino blanco. ¿Ya? Va a teñir el vino blanco y lo va a dejar del color propio de la paella. Pegamos ahí un salteado con la otra mano también. Usted lo puede hacer con la cuchara, pero practique en la casa porque es muy, muy útil. Vamos ahí. Mira, ¿queréis que más? No, y ahí ya parece matrimonio. Vamos, fuego fuerte, agrego el vino con todo este polvito con color. Voy ahí. Que suena lindo. Mira, qué lindo que suena. Vamos, mezclamos rápidamente y agrego el caldo. Ya, el caldo. ¿Qué quiere que le mueva? Digo, la olla. Esta olla se la corta. Está iglesiando, agarró el color al toque. Le acomoda muy bien, le parece. Vamos con sal, aliñamos rápidamente. Sal. Está lindo amarillo. Su pimienta. Toma. Vamos ahí y agregamos el caldo de pollo. Vamos por, primero vamos a agregar. Que lo tape. Sí. Como un centímetro sobre, no se revuelve, no es como un risotto, ¿ya? Lo dejamos así, bajamos el fuego al mínimo, mínimo, mínimo. Si tu llama es grande, pon esas para tostadoras de pan abajo. Y ahora vamos a poner las carnes, ¿ya? Entonces voy con los chorizos. ¿Al tiro, Virginia? Sí, al tiro, o sea, bueno, tienes que... esperamos que se evapore un poquito, pero esto es como simultáneo, esto ya está cocido, no importa, vamos ahí. Agregamos. Y vamos a ir así, porque la idea, Claudia, ¿por qué yo lo pongo enseguida? Porque, ay, con cuidado, la idea es que el arroz también se impregne con los sabores del chorizo, del pollo. Podría ocupar la presa entera, si te gusta. Pues la voy a seguir echando después el caldo, ¿no? Si me lo pide, sí, de todas maneras, pero sin moverlo, sin moverlo, ¿ya? Oye, si ustedes van a ocupar el trozo entero, el grande, ¿ya? Y lo van a dorar, lo tienen que poner, por supuesto, enseguida para que se termine de cocer junto con el líquido de la cocción, ¿ya? Vamos así y muy sencillo, vamos ahí. Vamos a poner también los choritos, sí, los pongo como unos 7 minutos antes porque necesito solo que se abran con el jugo de la cocción. Vamos también con, ¿qué más tengo? Las arvejas. Y así tú vas a ir poniendo todos los ingredientes de tu paella. Le vas a poner también las tiritas de pimiento, etcétera, y la vas a tapar con una tapa para tu sartén o tu olla, como va. Así, y lo vas a dejar lo mismo que se demora en cocerse cualquier arroz, 20 minutos. ¿Ya? Oye, anda igual destapándolo, probando si el grano te pide más jugo, si le falta, ¿ya? Y ahí vas a ir también condimentando y listo, tienes lista la paella, no es tan complicado como parece, cuénteme. ¿Esa paella es solo para ella o para ellos también? Para ellos, para él también. Y para usted también, Silberto, porque miren lo linda que me quedó. Fome pero corto. Oiga, qué lindo. Está preciosa, vamos a presentar entonces. Vamos a presentar ya la paella que está lista. Canta. La próxima semana, alfajores, donuts. Hoy se me olvidó, pero increíble. Qué bueno que me
calzones rotos. Y así, miren el arroz. Póngase no, todo enamorado de la luz. Precioso, mi color. Imposible, más lindo. Hagan paella lo que quieran. Están pidiendo waffles. No es malo. Ay, sí, hace tiempo que... Ay, vaya, oiga, vamos a hacer waffles. Enseña eso que los gringos les gusta tanto y que aquí no hay donde comerlo, que son los pancakes. Sí, porque son como los waffles. Hagámoslo y que con piel de palma. Como, como con syrup. ¿Por qué no lo hacéis? Hagámoslo de todas maneras. Yo creo que estoy a tiempo de poder hacerlo la próxima semana. ¿Ven? Muy fácil de hacer. Tenemos una paella en el Día de Francia. Para todos los franceses, una paella española.